Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San Pablo se encuentra en la lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles, en una situación muy apretada. Está en el Areópago, rodeado de cientos de ojos que clavan su mirada sobre ese judío pequeño que viene a hablarnos de doctrinas extrañas y lejanas, y están todos expectantes a ver qué les dice aquel pequeño eh, profeta venido de Israel. Y San Pablo... Conocedor de la audiencia que tenía delante, empieza a hablar de lo que ellos conocen, hablar de su sabiduría, del Dios desconocido que ellos también adoraban, ¿no? Y poco a poco va llegando a la verdad de Dios y les dice que ese Dios, que es el Señor del cielo y tierra, no tiene su habitación en templos fabricados, ni es servido de manos humanas, como si de algo necesitara él, que a todos da vida respiración y todas las cosas, e hizo procedentes de uno solo toda raza de hombres destinados a habitar sobre toda la haz de la tierra, habiendo establecido fijamente los tiempos y los linderos de su habitación. Y aquí viene la parte donde ya va entrando en materia, no después de decirle que es Dios es el que ha creado todo, dice, con el fin de que buscasen a Dios, si es que por ventura le buscaran a tientas y lo encontraban. Por más que no se haya lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos también de vuestros propios poetas lo han dicho, pues de Él también somos linaje. Y yo me fijo en estas palabras, Jesús, que, que dice San Pablo y que nos recuerda la liturgia de hoy, ¿no? Que en Ti vivimos, nos movemos y existimos. Y es verdad, Jesús, que cuando hemos estado cerca de ti, cuando hemos eh, conocido tu amor y tu presencia, y cuando nos ponemos a hacer oración así tranquilos y en paz, ¿no? encontramos un momento de nuestro día agitado ¿no? para estar contigo, charlando, hablando, ¿no? y esas palabras resuenan en mí con mucha fuerza, Jesús, eh, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Porque es que tú, que eres Dios, Jesús, nos envuelves. Tú, desde tu resurrección, desde tu vida nueva que has inaugurado en la, esta Pascua que estamos caminando y llegando casi al final de la Pascua, ¿no? Pues eh, sentimos como que tú nos envuelves. Estamos como que en tus manos, ¿no? Rodeado por tus brazos que nos abrazan y nos rodean. Tú eres el fundamento de nuestra vivencia, de nuestra existencia de nuestras fuerzas para levantarnos por las mañanas, para trabajar, para estudiar, para irnos con los amigos, ¿eh? quizás un poquito más lejos ahora que ya no hay estado alarma, nos podemos ir un poquito más lejos y coger el coche y escaparnos a, a la naturaleza, ¿no? A ver a nuestro pueblo y en esos viajes, esas experiencias de, de libertad, de, de alegría con los amigos, ¿no? es decir estoy envuelto en Dios. Yo, cuando me cojo el coche y, y me alejo kilómetros y, y voy a ver a mi familia de lejos, vivo y me muevo y existo en Dios, en Dios, el Dios de, del amor, el Dios de Jesús, el Dios que tú nos has enseñado, Jesús, que nos envuelves. Santo Tomás de Aquino, en un himno inmenso, grandísimo, que cantamos en la adoración, el Adorote Devote, ¿no? dice: Adorote Devote, Latens Deitas. Dice que es un Dios escondido. Te adoro con devoción, Dios escondido. Pero, ¿cómo puede ser un Dios escondido si es el que ha creado todo, el que nos ha regalado esta maravilla de la vida, de la maravilla de, de la naturaleza, la maravilla de, de la familia, del amor? Pues sí, Santo Tomás tiene razón, porque es un Dios que se esconde. Tú, Jesús, en la Eucaristía, te escondes de alguna manera. ¿Y por qué te escondes? Como dice San Pablo, para que te busquemos, para buscarte más. Eres tan bueno, Jesús, que nos rodeas, nos miras siempre, nos contemplas, nos sostienes en la vida, nos movemos, en ti existimos, en ti vivimos, pero de alguna manera te escondes. Te escondes para iniciar un juego de búsqueda, para que te busquemos, para hacer crecer el deseo, para hacer crecer el amor. Para que vayamos en pos de ti, de tu presencia. Y por eso a veces en la oración podemos sentir un poco tu ausencia, o que tú no estás, o que no te siento tanto, o que mmm, parece como que no, no, no noto cerca a Jesús, o no le escucho, o cosas así que nos pasan con cierta frecuencia. ¿no? Es el signo de que Jesús te está diciendo ven a mí, búscame. Y si sí, Jesús, te busco más cuando a veces no te siento no te noto parece como que, que, que me encuentro frío o, o aburrido o despistado ese momento de decir Jesús te deseo más te quiero buscar más quiero jugar contigo al escondite porque tú te escondes para que yo te encuentre para que yo vaya en, en tu búsqueda porque sé que me mantienes en búsqueda en deseo esa es la vida que nos da Jesús una vida de amor una vida de de búsqueda, de deseo. Gracias Jesús por darme este corazón que, me, que te busca, ese corazón que te desea, que te ama. No es esconderse como te escondes tú Jesús, como se escondió Adán en el paraíso después del pecado. Adán y Eva se escondieron, tenían miedo. Y llegó Dios a, a dar el paseo vespertino a la hora de la brisa y no se lo encontró dónde se encuentra dónde por qué te escondes no le decía Adán no tuve miedo y me fui a esconder no esa forma de esconderse de, de Adán y Eva era fruto del miedo era fruto del pecado de la lejanía de Dios no tenían que volver a reconducirse a Dios pero se escondieron por temor se alejaron de Dios tú Jesús cuando tú te escondes ante mí es que me estás atrayendo, me estás seduciendo, me estás llamando a estar más cerca de ti. Y te lo agradezco, Señor. Te lo agradezco de todo corazón, porque así demuestras que, que me das una vida más. Vivimos en ti, en ti nos movemos, nos movemos hacia ti, hacia ti. Cuando San Pablo decía esto a los atenienses, en el fondo le estaba diciendo que, que Dios ha creado todo y que Dios sigue creando todo. Que la creación de Dios continúa, porque Dios sigue creando y salvando, es una creación para la salvación. La creación es el primer trazo de la salvación y Dios sigue salvando a la humanidad. Dios eligió todo de mí, eligió el lugar donde yo nací, la familia en la que yo nací, el día, la hora, todo, el color de mi pelo, el color de mis ojos. Dios ha elegido todo para mí. Y desde entonces me envuelve siempre en su presencia para que yo le busque más y más y más. Y esa es mi vida, una vida que se mueve en pos de ti, porque ya vivo en ti y te deseo cada día más. Es parecido al escondite con el que jugaste Jesús con los dos de Maús, que después de andar largas horas con ellos, les ibas contando el plan de salvación, les ibas explicando las escrituras, el sentido de la crucifixión, que no entendían, que lo fas y el otro ya se iban tristes, y tú Jesús les ibas explicando pacientemente y encendías el corazón, y no te mostrabas, no te habían reconocido, no sabían que eras tú, y sin embargo tú les ibas encendiendo el corazón. Esa es la vida cristiana que tú nos das, Jesús. Nos vas encendiendo cada vez más un deseo mayor de buscarte, de tenerte, de comerte. Y por eso ellos te reconocieron Jesús al partir el pan. Al llegar a aquella casa en el Maús, te quedaste con ellos, partiste el pan y ahí se les abrieron los ojos. Y te reconocieron Jesús al partir el pan. Gracias Jesús por esconderte tantas veces, para mover mi sentimiento, mover mi deseo, mover mi amor, mover en el fondo mi vida, porque en ti nos... Movemos en ti, vivimos, en ti existimos, Jesús. Existimos gracias a ti, que nos has creado y nos has salvado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.